en tierras parisinas. Jean-Pierre, dejo este momento para poder escuchar con el mensaje que desean ya los miembros de la prensa. Buenas tardes, muchas gracias por venir, gracias por ese recibimiento que me dan. No tengo palabras para agradecerles, me siento muy feliz de estar acá. Gracias por ese tiempo que se toman de venir y tantas caras conocidas que miro. Me dan ganas de hablar con todos, pero discúlpenme, no puedo contestarles uno por uno en el instante que me está preguntando. Pero adelante, empecemos con las preguntas y estoy a su disposición, a sus órdenes para responder. Por favor, para Jean-Pierre. Gracias, Jean-Pierre. En este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas y comienzo por el sector de mi izquierda. A continuación, nombre y medio que representan, por favor. ¿Qué tal? Ahorita van a revisar el micrófono, está apagado, únicamente de subir el switch, si son tan amables, ahí estamos. Sí, ¿qué tal, Jean-Pierre? Gusto de saludarte, te saluda Lester Media. Recuerdo bien que en la juramentación te realizaba la pregunta de qué fue lo más difícil del proceso para tu persona en este ciclo olímpico, comentabas, pues era lo familiar, dejar a los hijos, a la esposa, pero ¿cómo impactó de esa manera ya conquistar la medalla? Que evidentemente no solo fue una emoción para ellos, sino para la familia, pero para el país, pero especialmente para la familia. ¿Cómo impactó ese logro, si lo queremos ver de esa manera? Porque sin duda rompiste fronteras también a nivel internacional. Y la segunda, en lo deportivo, ¿en qué momento o qué sabías de los rivales? Porque evidentemente llegar a la final pues ya era un paso muy importante y cerca de la medalla, pero en la final, ¿qué pasó por tu mente ya en lo deportivo? Gracias. Gracias. Primero, pues sí, lo más difícil para mí es dejar mi casa, dejar a mi esposa, a mis chicos. Y este año, pues ha sido un año donde nos hemos preparado muchísimo. Ha sido el año que mejor me he preparado en mi carrera. Entonces, ha sido pues bueno en el tema deportivo, pero he sacrificado en el tema familiar. ¿Qué sentí? Pues sentí una emoción como que lo logré, dio fruto el esfuerzo, una emoción enorme que yo creo que no hay palabras para describirlo. Y la verdad que cuando entré a esa final, entrar a la final fue complicado porque el nivel fue alto, creo que 3.123 o 4.123 y solo había dos espacios para los que disparamos 122 y los que disparamos 122 éramos 6. Entonces, para poder ingresar a la final tuve que hacer un desempate a muerte súbita. Gracias a Dios lo gané, pero fue un desempate largo de 14 discos. Y al ya saber que yo estaba dentro de la final, yo tenía la convicción de que podíamos subirnos al podio y hacer un buen papel para romper esos años de que no había otra medalla para Guatemala. Y entré con esa confianza, con esa fe. Y una anécdota personal, cuando estaba ahí dentro, fue como en el Panamericano, no sé si recuerdan, de que también me llevaba tres platos el venezolano y fue fallando en los últimos discos. Faltaban cinco y era casi imposible que fallaran cinco alguno de los, si el sueco o ay, no me recuerdo si era Estados Unidos que estaba ahí o, pero, y se me volvió a dar, ¿verdad? Se me volvió a presentar la oportunidad de que el sueco falló tres seguidos y yo le arrebaté el tercer puesto, ¿verdad? Entonces fue muy emocionante. Y con mucha garra defendí esa medalla, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Voy a aprovechar ahora en el ala a mi derecha para una pregunta. Por favor, adelante. Gracias, Rodrigo. Jean-Pierre, bienvenido a Guatemala. Juan Quinto para Vivo Sports. Dos preguntas. Una, ya dimensionaste esta medalla olímpica, lo que significa para la familia Brol, una dinastía de tiradores, y para el pueblo de Guatemala. Y la otra es, cuando te fuiste a dormir ese día después de ganar la medalla olímpica, marcaste en el calendario Los Ángeles 2028. Gracias. Pues ahorita estoy empezando a ver lo trascendental que es la medalla para mí, para mi familia, para el pueblo de Guatemala. Muy, muy, de verdad, muy agradecido. Creo que estoy más nervioso que cuando estaba dentro de esa final. De verdad, créanme que me emociona mucho esto. Sí, creo que marco un precedente para mis hermanos, para mis sobrinos, para mí, de ver esa meta ya más alcanzable, no está tan lejana, ¿verdad? Y esa noche, la verdad, no dormí 2 horas tal vez, de la emoción que sentí, y después me tocó pasar en vela por la emoción de Adriana, y después me tocó pasar en vela porque me levanté temprano para otras entrevistas. Entonces ha sido experiencias nuevas, y Los Ángeles 2028, pues yo ya estoy pensando en ir por el oro para Los Ángeles. Bien, buenas tardes, Juan Carlos Sandoval para Emisoras Unidas. Usted decía, luego de obtener la medalla de bronce, que era el sueño de todo atleta, y usted lo estaba mostrando. Mi pregunta es, luego de obtener un logro tan grande, ¿cómo es proponerse la siguiente meta? ¿Cuál es la siguiente meta a lograr? Pues yo creo de que seguir con la estructura y el plan de trabajo que hicimos este año. Este año fue bastante cargado de competencias de primer nivel, de campamentos a lugares donde teníamos un campo de tiro en condiciones como las que íbamos a encontrar en París, ¿verdad? Entonces, trabajando como trabajamos este año, creo que podemos lograr grandes cosas. Gracias a Dios, ahorita, aparte de ser bronce en los Juegos Olímpicos en el ranking mundial, estoy en tercero. Entonces también me va a llegar una invitación para las copas de finales de la ISSF, que si no estoy mal es en octubre. Entonces, como les repito, si uno trabaja así, creo que es más palpable volver a llegar a otra medalla olímpica. Y qué más me gustaría de que fuéramos equipo completo, tanto en foso como en esquí, ¿verdad? En las dos modalidades de tiro al plato, donde realmente siento y creo de que tenemos la capacidad de llenar esos cuatro cupos en cada modalidad, ¿verdad? Héctor Morales, el grupo Alba Visión, Javier, si en ese momento tuvieras enfrente a tu señor padre, ¿cuáles serían las palabras con esa medalla y con tus hermanos juntos? Usted me quiere ver llorar, ¿verdad? No, la verdad que para mi papá vivía muy, muy emocionado cuando gané Guadalajara 2011, estaba muy orgulloso de mí. Y lo más importante es saber el corazón de esta familia que hoy pues sigue escribiendo la historia en el deporte guatemalteco. Gracias, y pues yo le daría gracias a mi padre, le daría un abrazo como cuando me abracé con mi hermano, y yo con la lágrima, o sea, eso haría.
Bien, Paulino, influencer español en Guatemala. Mi pregunta es en relación a Guatemala, es decir, ¿eras consciente de que estabas haciendo historia para el país? ¿Qué pensaste, qué sentiste en relación a tu logro con Guatemala? La verdad, pues, le quitamos el nombre de Juegos Olímpicos a la competencia. Mi entrenador me decía, ¿cómo te sientes tú en un centroamericano? ¿Te sientes como favorito? Sí, decía yo. ¿Cómo te sientes en el Panamericano como favorito? Sí. Bueno, aquí también eres favorito, entonces no mires a los demás como que son los grandes monstruos y que no les puedes ganar porque a ellos se les mueve el piso como también se te mueve a ti, me decía. Entonces, quítale ese nombre y estar aquí es lo más difícil. Es difícil ganarla y es muy difícil perderla. Así que tú vienes a luchar aquí y vienes a hacer lo que tú sabes hacer. Y así fue como trabajé en la competencia. No pensaba en la magnitud de lo que es ganar una medalla olímpica, sino que trabajé en hacer las cosas bien, uno plato por plato, como lo mencionamos. No pensar en romper los 25 en cada ronda, sino que uno a uno va sumando 1.25, ¿verdad? Entonces, así fue como enfrenté la competencia y tratarle de quitar ese peso, esa carga que lleva el nombre de Juegos Olímpicos. Muy bien, Jean-Pierre, pues felicidades. Estamos, que no caemos de emoción, nuestro corazón está regocijante. Menos de 24 horas después de tu medalla de bronce, Adriana Ruano, tu compañera, también logra la medalla de oro. ¿Cómo fue ese momento que viviste junto con tu compañera después de esa hazaña que habías hecho menos de 24 horas antes? ¿Cómo fue ese momento, pues, de ustedes, muy de ustedes como grupo, de compañeros? He hecho una tarea del grupo A que permite el tiro en ese momento. La verdad que Adriana hizo una espectacular competencia, disparó tan fuerte como los hombres. Me sorprendió, hizo su récord personal. Hizo también récord nacional, aparte que hizo récord olímpico, que fue una locura lo que hizo Adriana en París. Y ¿cómo lo viví? Pues vi a Adriana disparar su primer día y la vi muy bien. En su segundo día de competencia la vi también muy bien, pero en la forma que ella se iba desenvolviendo durante la competencia, yo me quedé callado, no quería meterle más nervios al entrenador, pero al verla disparar a ella los primeros 5 platos de la final, yo le dije a Pachito, nuestro fisioterapista que mandó el Comité Olímpico, que a la par de él viví la final, le dije, Pachito, Adriana va a ganar, porque Adriana estaba con un temple único que las demás no tenían. Entonces, a partir del plato 5 yo sabía que Adriana iba a ser la campeona, y se los decía a los que estaban atrás de la grada, unos peruanos que llegaron a ver, pero me decían, pero falta mucho, tú. Adriana les lleva 3, Adriana les lleva, ahora les lleva 4, iba sumando, y fue un paso alrededor que hizo ella. Entonces, la forma en que ella lo hizo, pues a mí no me puso nervioso en ningún momento, sabía de lo que era capaz, sabía lo que habíamos entrenado, y si ella disparaba a la final como veníamos entrenando, era seguro que ganaba. Entonces yo la pasé muy seguro de lo que podía lograr Adriana en ese momento. Pues buenas tardes, Jean-Pierre, es un placer. Soy Stephanie Soto, de parte de Tebas de Caguate. ¿Cómo fue tu camino, tu preparación desde que obtuviste la clasificación a los Panamericanos, tanto en entrenamientos como psicológicamente, porque también es una parte bastante importante, para llegar a París 2024? ¿Y qué fue lo primero que pensaste al darte cuenta que eras medallista olímpico? Porque como mencionaste, en la final de los Panamericanos hubo drama en esa también, y al final se volvió, fue a favor tuyo y a favor de los guatemaltecos que hoy celebramos su triunfo. Bueno, pues yo me clasifiqué a Juegos Olímpicos ganando los Juegos Panamericanos. Y yo creo que a los 15 días de que pasó los Juegos Panamericanos, ahí empezó Pedro, nuestro entrenador, a trazar el plan para la preparación de París. Entonces él lo fue trazando en 3 etapas,
de cargas y competencias para él procurar que nosotros llegáramos a nuestro rendimiento más alto en esa competencia. Entonces fue un plan estratégico diseñado por él y con el apoyo de la Asociación de Tiro con Armas de Caza a nosotros y también de parte del Comité Olímpico que recibimos todo el apoyo para estos campamentos y competencias. Y en el tema familiar, pues lo más difícil era dejar a mi familia, pero gracias a Dios tengo una hermosa esposa que me apoya en todo y aparte es psicóloga, entonces me ayuda también en el tema psicológico. Y así que así fue mi preparación y a grandes rasgos, así fue. Javier, mucho gusto para todanoticias.com y Modo Selección Guate, Oscar Castañeda en mi nombre, bienvenido a casa. Muchas gracias primero que todo por ese momento tan lindo que nos hiciste vivir a todos, pues que lo vivimos en vivo, pudimos vivir ese momento de romper 12 años y poder ganar una medalla. En nombre de todos los guatemaltecos te agradezco. Tengo un sobrino de 10 años que ayer me decía, tío, ¿ya te diste cuenta que Tito se acaba de convertir en el deporte nacional? Y me reí al principio, pero después creo, bueno, tiene la boca atascada de razón, como decimos los chapines. Entonces la pregunta es, ¿qué le dirías a esos niños de 10, 12, 8 años que están empezando a descubrir el deporte, este deporte como tal, y que están empezando a sentir inspiración? Y tal vez están buscando una ruta o simplemente consejos de ahora un nuevo héroe que tiene y que te ven para arriba porque te lo digo, tengo sobrinos de ese rango de edad que ya te consideran un héroe. Entonces, ¿qué le dirías a ese tipo de niños y qué te dirías a vos mismo a esa edad también? Gracias. La verdad que el tiro es un deporte muy, muy peculiar, que es muy noble, permite un gran rango de tiempo estar en el deporte, estar disparando, estar activo, ¿verdad? Pero si queremos que sea un deporte nacional, también necesitamos tener unas canchas adecuadas para poder llegar a ese punto, que se desarrolle. Y a un niño de 10 años que quiere empezar a disparar, pues tal vez tenga que esperar un poquito más, que tenga unos 13, 14 años, que esté un poquito más fuerte para empezar a disparar. Pero un consejo que les daría es, porque no a todos les va a gustar el tiro, ¿verdad? O no todos van a tener las cualidades para disparar. Que hagan el deporte que les gusta, que escojan bien qué es lo que les gusta y si les gusta determinado deporte, que lo practiquen, que se esfuercen. Porque les va a dar estructura en su vida, no se van a estar desvelando los viernes, ¿verdad? Los sábados. Y lo hace ser a uno un mejor ser humano, ¿verdad? Entonces, y ahora que me mencionan eso de héroe nacional, pues no me creo que héroe nacional, pero sí es una responsabilidad. Ahora, este peso que tengo de la medalla, ¿verdad? Dar un buen ejemplo y marcar una huella positiva en la juventud. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Buenas tardes, yo soy Acevedo para la agencia Guatemalteca de Noticias. Me gustaría preguntarte, ¿qué sintió Jean-Pierre Broño, no tanto el deportista, sino el guatemalteco, al ver ondear la bandera azul y blanco en París en dos ocasiones en menos de 24 horas? Indescriptible el momento en que uno escucha su himno en otro país. Se siente, no sé, uno respira como que más profundo, uno siente electricidad en la piel, uno siente ese orgullo de ser guatemalteco, porque nuestro país es de verdad realmente lindo, es hermoso, la gente que tenemos es única. Y aparte de escuchar y ver ondear la bandera, después ver la reacción de la gente en Guatemala es impresionante. Es lo más gratificante que puedo tener de París 2024. Buenas tardes, Jean-Pierre. Bienvenido y felicitaciones. Maribel Sánchez, desde el Quetzal. Bueno, yo creo que el entusiasmo que nos embarga hoy es evidente.
y muchos guatemaltecos han querido agradecerte y agasajarte, sobre todo en redes sociales, con regalos, algunos comercios y tiendas que también se han unido para brindarte un regalo y agradecerte de esta forma por la medalla. ¿Cuáles son tus palabras para estas personas que te han brindado apoyo por medio de regalos? Muchísimas gracias, de verdad. Hay ahí unos premios o regalos, no sé cómo decirles, que impresionan, que se agradecen y bueno, todo se agradece, todo es bienvenido, pero gracias a ese apoyo, a ese como premio que me están otorgando, de corazón les agradezco mucho. He visto ahí algunas fotos, todavía me hace falta ver algunas otras, ¿verdad? Pero me llena de alegría y de entusiasmo seguir adelante para buscar más triunfos para Guatemala. Jean-Pierre, para TNGT Noticias, David López y Talento Deportivo. Dos preguntas. Una, agradecerte, porque 18 millones de guatemaltecos hemos estado cansados de tantas noticias malas y que una mañana nos regales esa noticia que en Guatemala tanto le hace falta. Inclusive hasta han dicho, ¿por qué no le ponemos el rostro un billete a 100 o 200 a Jean-Pierre? La segunda, para aquellos jóvenes que están en ese proceso olímpico, ¿qué consejo les darías? Porque de hecho anduvo una chica de 16 años, Lucero Mejía, por primera vez en Juegos Olímpicos. ¿Qué consejo le darías ahora ya como medallista olímpico? Y muchas gracias, felicidades. Un fuerte aplauso, compañero, porque la verdad que a mí me emociona. Gracias. La verdad, el consejo es de que no se rindan, que busquen su sueño, aunque hay veces de que es complicado ir a entrenar, a veces es complicado las situaciones de la vida, a veces se junta el estudio, el trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Tantos problemas, porque el atleta también pasamos por problemas de diferente índole, ¿verdad? Que de verdad, si lo que quieren es tener resultados, pues hay que luchar por ellos, hay que esforzarse, hay que dar el 110%, como dicen, y jamás rendirse. Ser perseverante, tener fe en que las cosas buenas van a pasar cuando uno trabaja, porque sin trabajo las cosas no llegan. Así que hay que esforzarse y adelante, que si nosotros en la Asociación de Tiro con Armas de Caza podemos, seguro que los demás de las otras federaciones y asociaciones también pueden, porque solamente es de tener atletas comprometidos, atletas que se esfuercen y dirigentes que también direccionen bien los medios para darles herramientas a los atletas a que dé resultados, ¿no? Buenas tardes, Ian Amaya, de Conectados al Deporte, la gente en TikTok que está viendo. ¿Qué mensaje le puedes dar a los jóvenes sobre la disciplina y la perseverancia que tuviste que tener durante tantos años para poder conseguir este objetivo tan grande que para uno como deportista es el sueño participar en Juegos Olímpicos y además poder entregarle una medalla a tu país? Bueno, lo que mencionaba hace un momento, yo creo que esas han sido las bases o las características que yo me puedo etiquetar, ¿verdad? Deben esforzarse al máximo, que no se rindan, que luchen por sus sueños, que problemas siempre van a haber, pero si se enfocan en lo que quieren, si de verdad lo desean, lo pueden lograr. Jean-Pierre, de tu lado izquierdo, para Ciudad Deportiva, estoy en Santiso, es un gusto y felicidades por tu mérito olímpico y también el agradecimiento de todo un país. Dos preguntas. Al momento, justamente ya al límite de esa competencia, ¿cómo se maneja esa serenidad, ese aspecto anímico, sabiendo que un tiro o dos puede marcar esa diferencia? Mucha gente decía que
uno en la televisión estaba más nervioso que tu persona al momento de ver esos últimos tiros, cómo lo manejabas? Y segundo, hablabas de seguir adelante, de no rendirse y demás. ¿Cuáles han sido de esos momentos difíciles en donde quizá pudiste estar a un punto de claudicar y de tocar fondo? ¿Y cómo saliste de ahí y qué te motivó y para poder tener ahora este mérito olímpico? Y a partir de ese punto, ¿qué tan lejos veías un mérito como este olímpico? Unos 10, 15 minutos termina. Ay, perdón. La primera pregunta. Así, ¿cómo era que...? ¿Cómo me concentraba? Sí, al límite, al llegar. Bueno, la verdad, yo tengo pues mucha fe en Dios, en Jesús, mi Señor. Entonces yo cada vez que empiezo una competencia donde es crucial tener un buen resultado, o en todas, la verdad que en todas, me preparo como una oración antes de empezar, y conforme voy disparando, le agradezco a Dios por el resultado, tanto negativo como positivo, porque si a veces pasan cosas buenas, que alegre, y si pasan cosas malas, pues uno aprende, ¿verdad? Uno aprende también de lo malo. Entonces, yo creo que esa fe es lo que me da la serenidad, y esa fe es la que me impulsa a luchar cuando veo la oportunidad, como me ha pasado en estas finales tan bonitas, ¿verdad? Tan dramáticas, tan emotivas. Y así que le pido a Dios que me dé serenidad, que me dé tranquilidad, que me dé ese equilibrio entre nervio y atención para poder ver el plato bien y darle el disparo certero. Así que eso es lo que yo hago en las finales, y en las finales sufre más el público que el que está ahí adentro. Se los digo porque yo he visto varias finales de mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros, que cuando están disparando, yo prefiero estar adentro que estarlo viendo, ¿verdad? Y perdón, la segunda pregunta. La segunda era si en algún momento tuviste algún instante en donde estuviste a punto de claudicar, en donde quizás tocaste fondo, y a partir de ahí, ¿qué tan lejos veías este mérito? Sí, la verdad que ejemplos tengo varios. Yo me quedé a un punto, bueno, empaté para tener pase olímpico en Atenas, en China, en Río. Me quedé a un desempate, y en el desempate perdí. En Río hice el récord mundial y por un plato me quedé fuera de ir a los Juegos de Río 2016. Son cosas de que desaniman a cualquier atleta, saber que uno tiene la capacidad, pero por las características en la forma que uno clasifica en tiro, es difícil ir a unos Juegos Olímpicos, es complicado clasificar. Entonces creo que han sido puntos de quiebre, ¿verdad? Donde uno se desanima, uno dice, ah, bueno, ¿será que seré bueno para el deporte o no? ¿Será que mejor me dedico a trabajar de lleno? ¿O me dedico a buscar otra cosa? Y uno se desanima, uno se desinfla, porque uno quiere el resultado, uno sabe la capacidad que tiene, uno se le da, y uno se ha esforzado tanto por llegar y se queda en la orilla, ¿verdad? Porque si no, fuéramos campeones en todo. Entonces, puedo mencionar que son ejemplos en los que me ha costado recuperarme. No ir a Tokio también me costó mucho, no sabía por qué no estaba disparando bien, y me costó no poder ser medallista en Lima y optar a una plaza para Tokio también. Pero ahí no estuve tan fino como en las otras ediciones de Juegos Olímpicos, estuve bastante bien, como en la ocasión de Río. Así que esos son uno de los ejemplos que les puedo dar. Bueno, muchas gracias. Soy Luis García, de Radio Sonora. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Muchas gracias. A nombre de todo un pueblo de Guatemala,
porque realmente después del relato que tuvimos en la radio, vivimos momentos muy emocionados, muy emocionantes, muy alegres con toda la gente, y pues fueron horas y horas de estar recibiendo llamadas de teléfono de toda la República de Guatemala, así que a nombre de mis compañeros también de Radio Sonora, de toda la gente que está acá, de toda la gente que nos escucha, pues muchas gracias por lo que han logrado. Lástima que no nos permitieron hacer la caravana, sino del aeropuerto para acá. Papá hubiera llegado hasta las 12 de la noche y lo hubiéramos disfrutado así. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Quiero ponerte una parte, un minutito nada más, con el permiso de mis compañeros. Así lo vivimos en el relato con mi compañero Carobando y yo, Rojas. Así que eso lo vivimos así, un minutito nada más, pero realmente fue algo muy emocionante que nos dice a todos los guatemaltecos. Y debo felicitar a la Federación Nacional de Tiro con Armas de Casa. La verdad que están haciendo muy buenas cosas. Tener bronce, tener medalla de deportistas ahora que esperan ya pierde las autoridades y de nosotros también, porque algo tenemos que aportar. Gracias. Muchas gracias. Primero les agradezco mucho ese audio. La verdad que mencionaba de la alegría que se vivió en ese momento aquí en Guatemala, que la gente estaba tocando las bocinas, y también vi videos de jóvenes y niños abrazándose viendo la medalla, no sé si es de Adriana o la mía, yo creo que era la de Adriana. Y ahora que escucho ese audio, se me viene a la imagen cuando el Pin Plata metió el gol contra Brasil y que Guatemala enloqueció, no sé si se recuerdan, eso es lo que se me vino. Entonces les agradezco mucho porque así fue como se vivió aquí en Guatemala, ese sentimiento de que se me despierta. Y con el tema de la caravana, queremos hacerlo lindo, queremos no llevar bien toda la atención, sino que vamos a esperar a Adriana, si va a haber caravana, cuando venga Adriana vamos a estar todos los atletas ahí juntos, entonces ahí nos desquitamos en ese tema. Y el tercero, pues la Asociación de Tiro con Armas de Casa está haciendo una excelente labor. Les agradezco mucho aquí a los dos que están representándolos. Están haciendo un excelente equipo. ¿Y qué espero de las autoridades? Pues yo creo que las autoridades siempre han apoyado a la Asociación de Tiro con Armas de Casa, y tuve una charla con el presidente que nos dijo ahí que nos iba a ver cómo nos apoyaba en algo. Claro, nos tenemos que reunir y ver qué cosas son factibles y qué no, porque yo sé que son procesos complicados y no es solo de pedir y ahí va, ¿verdad? Pero creo que sí es algo positivo el tema de la medalla. Vamos a ver qué podemos buscar de apoyo en ellos, ¿verdad? Y como ustedes, pues gracias por estar acá presentes. Sí, yo creo que a nosotros nos han dado ustedes siempre cobertura, así que pienso que nos sigan apoyando y nosotros ahí estaremos felices de recibirlos y siempre buscar lo mejor para Guatemala. Soy Javier, Alan Domínguez de Claro Sports, bienvenido a Guatemala, ¿no? Mucha ilusión con la medalla, pues felicidades por eso. También quería decirte que Guatemala y Latinoamérica están felices por eso. ¿Qué opinas sobre eso? Porque no solo un país, Latinoamérica, hasta los narradores que estaban viendo tu competencia, mexicanos, estaban al borde de las lágrimas. Sí, no, la verdad que yo creo que todos los latinoamericanos nos sentimos uno cuando son eventos grandes. En el tiro nosotros nos apoyamos si va un brasileño a final, o un dominicano, o un mexicano,
Nos apoyamos, hay un chat que tenemos, ahí escribimos, vamos, fulanito, vamos, ¿verdad? He recibido muchas felicitaciones de parte de todos los tiradores de Latinoamérica y yo creo que es por las mismas problemas que pasamos, por las mismas limitaciones que tiene el deporte en Latinoamérica, ¿verdad? Que no es lo mismo hacer deporte en Estados Unidos o los europeos que los latinoamericanos. Entonces, yo creo que esas son partes que compartimos con toda Latinoamérica y que nos hace ser uno en Juegos Olímpicos. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Mi nombre es Otto Cuyán, de parte de la revista Digital Telégrafo. Primeramente que todo, te agradezco en nombre de un país. Creo que todos acá en la hora de que tú estabas compitiendo, nos emocionamos mucho. Algunos iban a sus trabajos, otros iban a sus centros de estudio, otros estaban en casa. Sin embargo, la alegría que invadió todas las casas de los guatemaltecos fue buena. Incluso se pudo ver a través de los videos en el Palacio de los Deportes cómo era que estaban celebrando tu medalla. Primeramente que todo, felicidades y muchas gracias por esa alegría que nos diste a cada uno de nosotros. Te tengo dos preguntas. Posteriormente a la obtención de la medalla, tuviste muchas entrevistas en medios internacionales, incluso vimos fotos donde hasta policías de Francia se acercaban a ustedes a tomarse fotos. ¿Cuál fue la experiencia y la anécdota más bonita que tuvieron ustedes posteriormente a la obtención de la medalla? Y la segunda pregunta es, gracias a tu medalla y a la medalla de Adriana Ruano, Guatemala está dentro del top 35 a nivel mundial y está dentro del top 3 en Latinoamérica. ¿Qué se siente colocar a Guatemala en lo más alto del deporte a nivel mundial? Gracias. Gracias. La verdad que anécdotas bonitas de París tengo muchas. Las entrevistas que tuvimos internacionales, pues me sorprendió ver a los medios internacionales, cómo se emocionaron también los periodistas que uno mira en el cable, ¿verdad? Que narran la Champions, ¿verdad? Y cosas así. Estaban muy, muy emocionados y felices de que llegáramos con Adriana a dar entrevistas. Pero yo creo que es bonito compartir y contar las anécdotas. Pero yo me quedo con la alegría de los guatemaltecos. Eso es lo más bonito que me pudo haber pasado en París y poderlo ver en mi teléfono, en las redes sociales. Eso es lo que todavía me tiene a mí que estoy muy feliz y no me canso de decirlo y de mencionarlo. La alegría que le podemos dar a Guatemala es sumamente gratificante. Y poder ver a Guatemala en el tercero, en el top de Latinoamérica y que ya aparecemos en el mapa del medallero, pues es eso todavía no me lo creo, todavía me causa una sonrisa ver que sumamos una de oro y una de bronce. Y otra cosa bonita es de que se acercaban los países a ver qué cartucho estábamos usando, a preguntarse qué estaba haciendo Guatemala para disparar como disparamos. Me llegaron a que le enseñáramos el campo de tiro de Guatemala y con mucho gusto les enseñé el que tenemos en el Club de Caza, Tiro y Pesca y no lo creen. De verdad que lo que hicimos fue para la historia y la verdad que se siente una satisfacción enorme ver las sorpresas de las personas que tienen los recursos y se piensan que tenemos la varita mágica, ¿verdad?, para tener estos resultados. Javier, queremos agradecerle a los medios de comunicación las preguntas que hicieron. Y a continuación me gustaría que les contaras, porque hay muchos que tienen esa incertidumbre, que quieren invitar a su medio, quieren invitar a su casa precisamente para poder entrevistarte. ¿Qué mecanismo se va a poder utilizar para poder hacerte la invitación a su medio? Bueno, pues pudiera hacerlo a través del Comité Olímpico Guatemalteco, con mucho gusto. Y
también yo estoy a la disposición de ustedes, como que estoy pues ahorita recién llegado, ¿verdad? Tal vez déjenme descansar un par de días y con mucho gusto seguimos haciendo notas y lo que ustedes deseen, ¿verdad? Pero quiero disfrutar este momento también tan especial con mi familia y amigos y quiero descansar, quiero dormir un poco que los últimos cuatro o cinco días no he dormido bien. Así que con mucho gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Jean Pierre Broca. Bien, nos ha atendido esa oportunidad. Y de verdad, es de ponerse en pie y poder agradecerte esa gran medalla que traes a nuestro país. Les quiero pedir, por favor, que nos hagamos acá al frente para poder tener una fotografía oficial y pedirle también a los hermanos y al personal de la asociación que vengan conmigo acá al escenario para tomarse una foto con Jean Pierre, por supuesto. Y también que nos acompañe la señora esposa también acá en el escenario, porque eso es la familia Roll, es unión, es amistad, y eso realmente nos enorgullece a todos. Con la mesa principal, con los hermanos también, y luego ya nos vamos a hacer una foto todos juntos para que estén acá acompañándonos también. ¿Listo? Me indica, por favor, señores y medios. Comenzamos. Ahora le pido por favor a los miembros de la asociación que nos acompañen también arriba del escenario para una fotografía con toda la familia de la asociación de tiro y armas de caza. Y un aplauso para ellos también, porque todos son parte fundamental de este logro, de esta medalla. Y los miembros de la asociación también tenían un agasajo y tienen para todos ustedes en este momento una pequeña sorpresa para Jean Pierre Roll a continuación.